Menos mal que has vuelto. Los chicos ya empezaban a aburrirse. Cuando estés listo para llevar a cabo otra misión, ve a visitar a Madame Pomarino a su carreta. Mi querido Amadeo, con tu ayuda volverá a componer música pronto. Elige otra carta. ¿Coge una carta? Cualquier carta. Comienza esta aventura con una gorra y un barco. Recuerda irte al océano, no a un charco. Tienes que conseguir 1000 puntos en tesoros. Ponte en rumbo en busca del tesoro del pirata. Hay tesoros escondidos por todo el mundo. Tu tripulación y tú tenéis que encontrarlos antes de que os quedéis sin alimentos ni provisiones. Ah, y cuidado, los mares están llenos de piratas. Un barco pirata enemigo se cruza en tu camino. Para proteger tus provisiones, tienes que hundirlo. Usa las teclas de flecha para dirigir el cañón y abre fuego con la barra espaciadora. El pirata dispone de 5 disparos. El número de disparos que tienes tú aparece al lado del cañón que está situado en la parte superior de la pantalla. Para hundir su barco, tienes que alcanzarle 3 veces. Ten cuidado porque es muy rápido. ¿Listos para recibir más, sobribones? ¿Aún no habéis visto? ¡Que me cuelguen si no nos han dado en el costado! ¡Les hemos dado! ¡Nos han alcanzado! ¡Nos han dado en el costado, capitán! ¡Pero seguimos a fuego! ¡Han acabado con nosotros! ¡Eran demasiados, chicos! ¡Poneos a salvo! ¿Listos para recibir más, sobribones? ¿Aún no habéis visto? ¡Les hemos dado! ¡Así se hace, chicos! ¡Han acabado con nosotros! ¡Eran demasiados, chicos! ¡Poneos a salvo! Aquí no hay ningún tesoro, capitán. Pero la tripulación está con usted. Hoy es un día muy triste, capitán. Tampoco hemos encontrado ningún tesoro. Capitán, ha encontrado... Yo sí que soy un marino, pero tú no tienes ni idea. ¡Que me cuelguen si no nos han dado en el costado! ¡Buen tiro, señor! ¡Disparre otra vez! ¡Mi barco se hunde! ¡Nos han dado! ¡Abandonad el barco, bribones! Pero escucha, capitán. Volveremos a por lo que es nuestro. Puedes estar seguro. ¡Maten si no es esto otro tesoro! ¡Tres hurras por el capitán, chicos! ¡Ah!
Desgraciadamente, capitán, tampoco hemos encontrado ningún tesoro aquí. ¿Puedo sugerirle que miren el libro, señor? Puede que... Desgraciadamente, capitán, tampoco hemos encontrado ningún tesoro aquí. Desgraciadamente, capitán, tampoco hemos encontrado ningún tesoro aquí. Termina tu viaje, que este es tu objetivo. Ve al lugar donde el pentagrama está vivo. Tienes que tocar 3 melodías. Ayuda a Manotocona, el jorobado del dedo larguirucho. Si lo haces bien, su padre le dejará tocar las campanas de la torre. Pero recuerda que a la tercera vez que te equivoques de nota, tendrás que empezar de nuevo. ¡Qué buen músico eres! Acabamos de tocar Acarreando los fardos. ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Qué buen músico eres! Acabamos de tocar Canción de cuna de Brahms. ¡Venga, venga! ¡Otra, otra!
chispitas! ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar A la luz de la luna! ¡Era tan especial! La bola de cristal nunca miente. Ahora Amadeo pertenece a otro espíritu. Elige otra carta, por favor. Para empezar tu misión, elige una carta. Comienza la prueba en el lugar donde se hila, donde la araña mantiene a todos sus insectos en fila. Tienes que alimentar a 3 arañas. Yo soy el guardián de la isla, el fiel servidor de Doña Angustias. Responde a mi pregunta o arriesgarás tu salud. De los siguientes grupos de palabras, ¿cuál es una oración? Correcto, pero ya te aplastaré la próxima vez. Así que esto es la telaraña. Es bastante horripilante, ¿no? A mí no me gustan las pruebas de ortografía. Son tan divertidas como estar cabeza abajo durante horas en la más completa oscuridad. Anda, si se me había olvidado que eso es lo que hago yo. Completa la palabra para conseguir los puntos que te proporcionarán las llaves que abren la casa de Doña Angustias. Date prisa y ten mucho cuidado, porque hay una araña malvada al acecho y encima no ha desayunado. ¡Comida! Ah, se me olvidaba. ¿Ves a esos insectos ahí? Se pondrían muy contentos si tú fueras el próximo menú de la araña. Les quitarías un peso de encima. ¡Bien! ¡Qué cosa tan rica son esos huesos! Oye, araña, compruébalo. ¡Es la hora de cenar! ¡Mal! ¡Hacer el mal es el entretenimiento favorito de Doña Angustias! ¡Mal! Voy solo al desván de la casa de mi abuela. ¡Voy! Ha ha!
¡Gracias! Ayuda a tu amigo vampiro a llegar al ataúd para que así descanse y recupere su salud. Tienes que conseguir que se acuesten para descansar 3 vampiros. ¡Nunca lo conseguirás en mi isla! ¡Rápido! Necesito que me ayudes. Un amigo mío comenzó a ir con gente muy rara y se ha convertido en vampiro. ¿Cómo lo oyes? Pasa hasta en las mejores familias. ¿Puedes ayudar a mi amigo el vampiro a salir del laberinto?
encantada de que el destino te haya elegido a ti. Con tu inteligencia y mis poderes, conseguiremos que esos chicos regresen pronto. Muy cerca, ya estamos muy cerca. Realiza esta prueba y Amadeo no estará predestinado a seguir atrapado en una sinfonía interminable. Para empezar tu misión, elige una carta. Comienza la prueba en la oscuridad y penumbra y ve al lugar donde se encuentran las tumbas. Tienes que descubrir 3 momias. ¡Achís! ¡Jesús! Como puedes ver, esto está lleno de polvo. Las tumbas de las momias son un lugar donde la historia se ha preservado durante siglos. Es como una especie de museo, biblioteca y almacén, pero todo en uno. ¿Ves esas losas? La última persona que estuvo aquí, de lo cual hace mucho tiempo, se olvidó de ordenarlas. Coge las losas. Pero ten mucho cuidado, porque hay espíritus malignos al acecho escondidos en las sombras. Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia.
Para finalizar la misión, has de ir a la deriva. Solo el viento te empuja y tú serás el guía. Tienes que conseguir 1000 puntos en tesoros. Coge el mapa y fija el rumbo. Es hora de buscar tesoros escondidos. ¡Contraatacad, cobardes! ¡No os rindáis! ¡Malditos gusanos de mar! ¡Que me cuelguen si no nos han dado en el costado! ¡Les hemos dado! ¡Han acabado con nosotros! ¡Eran demasiados, chicos! ¡Poneos a salvo! ¡Capitán! ¡Ha encontrado el tesoro! ¡Enhorabuena, señor! Solo tiene que dar una orden y le seguiremos en otra aventura. ¡Contraatacad, cobardes! ¡No os rindáis! ¡Malditos gusanos! ¡Les hemos dado! ¡Que me cuelguen si no nos han dado en el costado! ¡Mi barco se hunde! ¡Nos... Yo sí que soy un marino, pero tú no tienes ni idea. ¡Prepara! ¡Así se hace, chicos! ¡Buen tiro, señor! ¡Disparre otra vez! ¡Han acabado con nosotros! ¡Que me maten si no es esto otro tesoro! ¡Tres hurras por el capitán, chicos! ¡Contraatacad, cobardes! ¡No os rindáis! ¡Malditos gusanos de... ¡Así se hace, chicos! Parece que esta vez nos has dado de lleno, capitán. Volveremos a vernos las caras. Aquí no hay ningún tesoro, capitán. Pero la tripulación está con usted. Inténtelo de nuevo, señor. ¡Que me maten si no es! ¡Es otro tesoro! ¡A este ritmo nos vamos a retirar con más dinero que un rey! ¡Oh, encantada de que el destino te haya elegido a ti! Con tu inteligencia y mis poderes, conseguiremos que esos chicos regresen pronto. ¿Un violín? ¿Un arpa? ¿Una flauta? ¿Un metrónomo? ¡Una sinfonía virtual de pistas! No hay duda de que este hombre lobo es realmente un músico. Bien, estoy segura de que mi libro trae las notas que necesitamos para componer una música maravillosa. ¡Márchate, hombre lobo! ¡Estás fuera de tono!
Tus estridentes aullidos y tus gruñidos no son nada monos. Tus malvados métodos demuestran que no te sabes las notas, por mucho que estrujes tu fea cabezota. Empezad a girar notas musicales, que suenen los timbales, que suene la música celestial, que resplandezca la verdad musical. Hombre lobo, ya está, se han terminado tus canciones. Amadeo, regresa a la forma a la que perteneces y no te emociones.